Buenas tardes a todos, por aquí saludándolos. ¡La bulla, primo! ¡Arriba los Vagos Entertainment! Aquí andamos listos para empezar a grabar el video oficial de la cumbia del taco, entre bromas, chistes, jugaderas, críticas y todo, pero va a funcionar. Ya está el taquero listo aquí. Estamos para listos. Echar los tacos. Este va a ser el taquero. Y acá el parentón también va a salir acá en el video con nosotros, acá haciendo parte del show ahí. Y aquí están las muchachonas, aquí está Carlita, aquí está Juana, acá está el Carlos. Aquí están otras muchachas que vienen de Los Ángeles. Aquí está el chiquilín, le dicen, el chorro rojo. Y aquí está el parentón. ¿Cómo te dicen a ti, parentón? La hi-fi. ¿La hi-fi? La hi-fi. Buenas tardes, buenas noches. ¿Y si eres hi-fi? Super hi-fi. Ok. Y acá está el dueño de la... El dueño de aquí de la casa donde vamos a hacer unas partes del video. Y aquí su esposa. Y también la chula acá está con nosotros, nos acompaña. Se llama La Chula. Y ya andamos bien emocionados y pues quisimos hacer un saludito ahí. No quisimos grabar adentro todavía para que pues esperen el video, para ir ahí calentando, como dicen por ahí. Y bueno, pues va a ser un video de baile, de diversión. Pues a ver qué más le sacamos ahí al videito. El taquero se tiene que poner las pilas. Tiene que preparar los tacos ahí con, como dice la cumbia, con mucha salsa arriba, mucho, una cebollita ahí, mucho bien, sabor mucho y mucho caliente. Y falta el que se va a comer los 50 tacos. ¿Dónde está tu camarada que vives a mitad? Ahorita viene. Ahí viene. Ese se va a comer 50 tacos y va a quedar como. Se vino caminando para. Yo me entonces, pues estamos felices y ya con ganas de echarle ganas al video. Se nos hizo un poquito tarde. Quedamos a las 2 de la tarde para empezar a grabar, pero el taquero llegó como a las 4. ¿El taquero? No, ahí estamos. ¿Quién fue el que llegó tarde? ¿A quién le echamos la culpa? Al cocinero. ¿Dónde el cocinero? No ha llegado. ¿Usted es el cocinero? Por eso. Se comió los tacos de tres cilantro en el diente. Nuevo de oro. A ver. Ahí lo traes todavía atorado. En un montón. En el que sigue. Más, el otro. Allí. Dale hasta que. Ya hizo la prueba del taco para. Ya hizo la prueba del taco. Buen cilantro. Y pues este video, quisimos invitar a todos ellos. Gracias por venir a acompañarnos un ratito. Muchos thank you, la neta, porque pues son parte del video y pues también nos hacen el paro. Y agradecido con ellos, con todos, también con el camarógrafo también que estaba ya dormido y lo despertamos para que viniera. Te echa la culpa a ti el camarógrafo y él te grabó a ti. Y pues vamos a empezar hacer las primeras tomas. Ojalá que esperen esta cumbia y ojalá que funcione. Y si no funciona, ¿qué vamos a hacer? Hacer otra y otra. Y hacer más tacos y tacos y tacos. No, pero ya no va a ser la cumbia del taco, ahora va a ser la cumbia de la torta. Aunque no hagan burrito, todo está bien. Y también viene una que se llama la cumbia de la hamburguesa también. Las quesadillas. Y el taco de lengua. El ceviche. ¡Ay! ¡Ese que ya soñó! El taco de lengua. Está más bueno el de cabeza. ¡Ah! ¿A poco sí? ¡Ay! Yo no sé. Me han contado. Buenísimo. Al compa este se ve que le gustan los tacos de lengua, la neta. Me gusta cuando me las den bien hechos. Bien preparados. Este los prepara bien preparaditos. No, pero yo soy de cabeza. El sabor. ¿De cabeza? No, es de cabeza. Ah, bueno. ¿Y de cabeza no? Pues es de cabeza. No me llama tanta la atención. Con su consomé. Con la salsita especial. Lo que está perdiendo. Pues andamos bien contentos y felices, la neta. Andamos con muchas ganas y vamos a tratar de dejar este video bien bonito, y si no, pues le echan la culpa acá al camarógrafo. Ya saben que es el que tiene la responsabilidad ahí de hacer el video. No, pero sí los deja bien. Si no, ya no lo hubiéramos invitado al panetón. Está guapo. Oye, que está guapo, dice. ¡Hey, Kevin! ¿Te gustó la barbita? Te echa la culpa a ti. Todos vienen a ti. Todo te reparten a ti. ¡Ey! ¿Por qué le repartes al todo? ¿Y este qué, José? ¿Qué no le vas a dar? Si tú eres el más grande, tú tienes que llevarte toda la mayor parte. Dame, chica, a la pura medida. Mira, híncate un poquito más. Le dicen el chiquilín. ¿Quién sabe por qué? Pues bueno, una porrilla ahí para el video.
¡No hay pedo! ¡Hay pedo! Ahora pues, gracias. Vamos a empezar. Ya prepárate los tacos de una vez. Vamos a darle porque vamos a empezar con todo. Y pues esperemos que esto salga bien. Andamos bien animados, con muchas ganas. Y a veces la gente la miro dormida, no le echan ganas, los miro. Se ocupa. Les dije, vamos para afuera, vamos a ponernos pilas, a agarrar power, porque esto se ocupa. Se ocupa tener energía. Algo que haya una química, una risita, un chistecito, una bromita, cositas así para que se prenda el ambiente y haya confianza y todo salga bien. Y nada de vergüenza en los videos, de hacerlos bien hechecitos. Y pues, si no sale, que se asome. Y si no, que nos salude. Pero de que tiene que salir, va a salir bien. De eso me encargo yo. Y acá el camarógrafo también se tiene que poner las pilas, agarrar unas tomas bien chidas. Acá y otra acá y otra acá. ¿A huevo? Y ahorita nos vamos a meter a la alberca. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer muchas cositas ahí, pero tenemos que sacar un video de baile porque se llama La Cumbia del Taco. Y si se llama La Cumbia, pues entonces tenemos que bailarla. Y si se llama La Cumbia del Taco, pues entonces tenemos que preparar unos taquitos y comernos unos cuantos tacos y pues pasarla bien chido. Así que les mandamos un abrazote y vamos a darle con todo. Nos miramos y gracias a toda la gente que mira nuestros videos, que nos apoya. Como les digo, entre broma, entre chiste, entre críticas, La Cumbia del Taco tiene buen ritmo, tiene buena letra y la van a bailar por ahí todos. Yo sé que muchos juzgan, muchos critican, pero nosotros andamos trabajando con todo. Y también esperen el álbum que se viene ya en estos días, el álbum que terminé de grabar apenas el día de ayer. Un mini álbum, disco de 7 temas, pero viene una chulada. Y nos va a ir bien porque estamos trabajando, estamos buscando el éxito. Y lo vamos a buscar aquí, allá, acá, acá, en todos lados, de una, de otra, de aquella forma, de aquella, de la otra. Y tiene que funcionar porque estamos picando piedra, como dicen por ahí. Estamos buscándole y va a funcionar. Ahí nos miramos, saludos, un abrazo. ¡A trabajar!